señores, se ha contado la gran historia de la revolución de los infiernos? No, tío, no nos los has contado. Cuéntanoslo. Parece muy interesante. Pues va, ahora mismo os lo cuento. Puede que os guste. Injusta la vida de quien vive en Aperno, que antaño reunió ángeles y gritó Podemos. Derroquemos al déspota que impone un ideal. Destruyamos las barreras de su bien y mal. Perdida fue su guerra. Alas negras caen del cielo. Se rodea de cenizas y ardiente carbón de fuego. El veneno de la ira lo rompe por dentro. Amarga envidia lo enfría cual hielo. El fuerte odio hierve en su sangre. El revolucionario ha muerto. Hoy utiliza sus ideales. Comienza a reunir pandilla y es el rey de los infiernos. Pacta con el enemigo para dividir terrenos. El poder crea desidia a la princesa de fuego, que nace en el mismo corazón de los muertos, que caen continuos de un siniestro cielo. Dos déspotas ríen forjando un imperio. Crean armas contra ellos sin guerra aparente. Misiles siniestros se esparcen a lo lejos. El demonio vive, Lucifer ha muerto. El ángel caído cae entre esqueletos por la contrarrevolución llegada del cielo. Nuevos líderes, nuevos déspotas, nuevos miedos.